Doy la bienvenida a todos nuestros novatos y yo quiero presentarles nuestro nuevo producto que es la garantía digital. Hoy vamos a pasar una hora juntos y yo les contaré qué tipo de producto es y cómo entendemos qué es lo que nos ofrece y qué tipo de producto es. Perfecto. Como pueden ver, hoy hablaremos sobre las garantías digitales que nos permiten, gracias a solamente un clic, recibir todo lo que queremos en este mundo financiero. Todo lo que queremos recibir como garantía que antes recibíamos en el banco. Ustedes saben que en los últimos 2 años las garantías no se le daban tan frecuentemente a las entidades físicas y jurídicas, por eso hemos decidido elaborar este producto que solucionara dicho problema. Por eso inmediatamente vamos a cambiar la diapositiva y veamos qué es lo que nos espera. Para los que no me conocen, yo me llamo Emanuele Baroni. Soy representante del Consejo de Embajadores en Italia. También soy vicepresidente según el programa de afiliación de nuestra comunidad NEM. También soy gerente del proyecto NDE, entrenador certificado de Master Profi, presentador de Genio de las Finanzas y miembro de la Asociación Generales del Mundo por la Paz, ponente e inversor privado. Yo llevo en esta compañía 4 años, por eso, digamos así, yo he visto cómo esta compañía ha crecido y yo junto con ella, por eso yo realmente pues estoy feliz ser parte de esta compañía y les deseo también sentir todas esas oportunidades que ofrece nuestra compañía. Cambiamos la diapositiva, por favor. Y miremos nuestro programa del día de hoy. Hoy les contaré quiénes somos, de dónde venimos, cuál es la misión de nuestro proyecto, qué es lo que ofrecemos en nuestra comunidad. Hablaremos sobre las herramientas, sobre los usuarios, para qué se necesita el ranking digital. Y al final tocaremos el tema de la creación de nuevas profesiones. Y al fin y al cabo contaremos sobre el negocio NDE, el negocio que ofrece nuestra compañía Everich. Cambiemos las diapositivas en todas las salas y veamos cómo ha nacido este proyecto NDE. Como pueden ver en sus pantallas, para entender cómo ha surgido el proyecto, debemos analizar la historia. Todo esto surgió gracias a nuestra Academia del Inversor Privado. Como saben, la formación es muy importante para cada persona. Gracias a la academia ha aparecido el proyecto Programa CryptoUnit y Tokens. Y nosotros tuvimos la oportunidad de elaborar nuestro proyecto que se llama Garantía Digital. Pero para entender en detalles para qué se necesita este proyecto, juntos podemos analizar nuestro pasado. Veremos qué es la Academia del Inversor Privado, así nuestros novatos estarán al tanto de todo lo que pasa en nuestra compañía. Cambiemos la diapositiva, por favor. Bien, aquí pueden ver ante ustedes un pequeño resumen en lo que se refiere a la Academia del Inversor Privado, que fue fundado en 2011.
Es un portal global con más de 10 años de experiencia. Además, Academia tiene más de 1.600.000 usuarios de más de 170 países del mundo. Nuestros profesores tienen experiencia en de inversiones y finanzas. Nosotros ofrecemos enseñanza práctica en crecimiento personal, inversiones. Además, ofrecemos cursos y la educación individual, tutoría para los que le interese. Nosotros ayudamos a todos los que desean estudiar en nuestra academia. Para entender mejor a qué se dedica la Academia del Inversor Privado, yo quisiera mostrarles un pequeño vídeo. Para esto cambiemos la diapositiva y por favor, moderadores, organizadores de las salas, lancen el vídeo. Academia del Inversor Privado. ¿Quiénes somos? Somos un sistema educativo eficaz en el siglo XXI y trabajamos duro todos los días para mejorar. Te enseñamos cómo administrar el dinero, usarlo sabiamente y aumentarlo. Brindamos a las personas un conocimiento completo de la ciencia de las finanzas y la inversión, el desarrollo personal y los negocios en 179 países de todo el mundo. Hemos creado y estamos utilizando con éxito muchos programas y talleres que han ayudado a decenas de miles de inversores capacitados y exitosos a ingresar al mercado. Nuestros estudiantes se convierten en asesores de inversiones, administradores de carteras y analistas de acciones. Nos capacitamos para encontrar, analizar y seleccionar herramientas para negocios exitosos en 20 segmentos del mercado. Enseñamos a crear y gestionar carteras de inversión, aplicando los conocimientos adquiridos en la práctica. Apoyamos las iniciativas de nuestros estudiantes y siempre estamos abiertos incluso a proyectos de riesgo. Estamos dispuestos a apostar por las tecnologías del futuro. Unimos a las personas y mostramos el camino hacia la libertad financiera. Te desarrollamos y sintonizamos para crear una nueva realidad según el concepto de la nueva evolución económica del mundo. En lugar de la pregunta, ¿cuánto ganamos?, es mucho más importante comprender cómo ahorramos y aumentamos lo que ganamos. Y tenemos respuestas a estas preguntas. Somos la Academia del Inversor Privado. Hemos renovado nuestra marca en áreas de una mayor eficiencia, globalidad, para brindar aún más conocimiento para la gente, para ti. Yo creo que ahora entienden muy bien para qué se necesita nuestra Academia del Inversor Privado. Soy Andriy Jovratov y presento un nuevo curso llamado 8 reglas de la riqueza. En este curso aprenderá a usar las 8 reglas básicas para enriquecerse en intervalos muy cortos. ¿Qué es la verdadera riqueza? Se puede comparar con 5 dedos. 5 dedos en una mano no pueden ser un dedo este o este. Entonces, la verdadera riqueza consiste en 5 elementos importantes. El primero es la salud. Para ser rico necesitas estar sano. El segundo es una relación. Necesitas desarrollar la actitud correcta hacia ti mismo, a tus seres queridos, a las personas, a la ciudad, al planeta, al país en el que vives. El tercero es el componente emocional. Uno siempre debe tener un nivel muy alto de emociones para desarrollar la actitud correcta. Cuarto es la independencia financiera. Muchos aspiran a las finanzas, a enriquecerse financieramente, pero puedes imaginar a una persona con un dedo. Será como un bicho raro, así que es necesario desarrollarse armoniosamente. Y el quinto es el destino. Este es un modelo armonioso para el desarrollo de una personalidad de riqueza. Perfecto, Albert, parece que tenemos todos los solucionados. Y
Estos elementos son muy importantes, cinco elementos de los que habla nuestro CEO es muy importante. ¿Y qué es la nueva evolución económica del mundo? Es la protección y todo esto será accesible para las personas que realmente quieren cambiar mi vida. Y saben, para realizar la nueva evolución económica del mundo, tenemos que tener ciertas habilidades. Hoy voy a tocar ciertos hábitos que realmente pueden aparecer gracias a la nueva visión y nuevo proyecto NTE. Pero iremos paso por paso. Como saben, en 2019, si ahora cambiamos la diapositiva, que es lo que ha surgido el programa de Crypto Unit. Es un proyecto que está vinculado con la formación innovadora y que permite aprender a ser copropietaria del portafolio global de World Crew con recursos mínimos. Nosotros, gracias al crowd investing, nos convertimos en copropietarios. Y yo creo que es algo increíble. Por eso, si la persona tiene una pequeña cantidad de tokens, todo esto lleva a que obtiene dividendos o ganancia pasiva gracias a nuestro programa Crypto Unit. Vamos a ver qué es lo que hemos hecho desde el 2019 hasta el día de hoy. Es muy importante saber esta información porque precisamente esta información nos ha permitido crear nuestro nuevo proyecto de nuevas garantías digitales. Miremos la línea del tiempo de nuestro proyecto de Crypto Unit. El programa aparece el 30 de marzo de 2019. El programa se lanza con un pequeño portafolio de 12 millones de dólares que con tiempo va creciendo. Dentro de este portafolio hay una gran cantidad de diferentes negocios. Pero por fin se acaba este periodo difícil, periodo de pandemia. Y todos nuestros proyectos serán lanzados y nos van a brindar dividendos. Miremos todos los pasos que ya ha hecho nuestro programa Crypto Unit. Cuando nuestro programa se lanzó, ofrecía a todos los copropietarios pequeñas monedas. Yo los llamaría puntos por tokens. Y después estos puntos por tokens debían convertirse en tokens. Y todo esto fue realizado, pero no olvidemos que el 8 de enero de 2020 tuvimos la transición a la segunda parte del desarrollo del programa. Y nosotros tenemos cierto programa que seguimos. Después, en abril, empezaron las transacciones de nuestros datos a blockchain. Es un paso muy importante para nuestra compañía y para el programa de Crypto Unit. Y nosotros nos pusimos en el camino que realmente nos ayudará a ser conocidos por todo el mundo. En agosto de 2020 hemos recibido la autorización de la Comisión de Papeles Valiosos de Estados Unidos para STO. Nuestra compañía UGP Group es una compañía suiza que ahora tiene derecho a vender nuestros tokens. Si antes nuestro token se llamaba CRU, ahora este token se llama WorldCrew.
Y a partir de este momento nosotros empezamos un trabajo muy serio. ¿Y a qué llegamos? Llegamos al 28 de enero de 2021 y la elaboración de nuestro proyecto NDE, de la nueva evolución digital. En este proyecto trabajaba un equipo de 30 personas, cada uno tenía su parte de proyecto por el cual era responsable y gracias a ese trabajo del equipo unido recibimos nuestro proyecto maravilloso de NDE, Nueva Evolución Digital. Queremos ofrecer este proyecto tanto para las entidades físicas como jurídicas, pero yo les quiero contar en general para qué se necesitó elaborar dicho proyecto. ¿Qué es lo que nos empujó a reunirnos y a lanzar? Veamos por qué nació el proyecto NDE y analicemos la misión de este proyecto. Cambiemos la diapositiva, por favor. Bien, pueden ver aquí los titulares de los periódicos italianos. Y aquí se trata de que nuestro mundo fue atacado por coronavirus y realmente estamos en una situación muy difícil y seria. Ahora estamos hablando no solamente de personas físicas, sino sobre las compañías que están en crisis. Coronavirus obliga a los propietarios de negocios a cerrar a sus oficinas, a despedir a sus empleados. Saben que en la mayoría de los países se ha introducido el lockdown y esto ha cambiado la vida no solamente de las personas normales y corrientes, sino la vida de las compañías enteras. Todo esto ha llevado a que las compañías están en crisis, han parado sus producciones y claro que todo esto ha influido en la economía de las personas. Bien, miremos la siguiente diapositiva. A pesar de que mucha gente realmente es trabajadora, es honesta, está dispuesta a trabajar, pero han perdido la confianza de los bancos. Ya no tienen más una historia crediticia buena, ya no pueden obtener un préstamo, un crédito, ni siquiera para algunas cosas baratas. Estas personas realmente quieren trabajar, están dispuestos a pagar sus créditos, sus préstamos, pero a causa de problemas que surgieron precisamente por la pandemia, muchos ni siquiera están dispuestos a pagar sus cuentas y apenas llegan a finales de mes. Por eso, aún si eres una persona buena, honesta, así, si necesitas un crédito, un préstamo, cualquier banco te pedirá una garantía. Pero créenme, todos esos requisitos que nos ponen los bancos, pues una persona no puede ser solvente y respectivamente no es un pagador fiable. Y de una crisis entonces saltamos a la otra. Ahora no tenemos ni el trabajo estable, ni salario, ni posibilidad de recibir un préstamo, un crédito. Y todo esto influyó en que elaboráramos las garantías digitales. Se basan en un control muy preciso, en un control digital. Veamos cuál es nuestra misión. Nuestra misión está en crear un ranking rápido y estable tanto para las entidades privadas como para las compañías, ya que la única cosa que nosotros ahora debemos hacer para obtener algún préstamo o comprar algo en general, usted debe obtener la garantía bancaria.
O bien usted debe dejar algo como garantía. Ahora, para comprar cualquier cosa que le guste, obligatoriamente debe dejar algo, pues como una garantía. Estoy hablando de un teléfono, un coche, una casa, pero ya que la gente no puede dar alguna garantía o no son solventes, todo esto complica la vida. Realmente es difícil y eso da miedo. Por eso yo quiero agradecer al programa Crypto Union que nos ha ayudado a solucionar este problema en un periodo muy corto. Por eso, la creación del ranking digital nos permite sustituir las garantías bancarias. Podremos controlar todo lo que hacemos, todo lo que tenemos en el plan financiero. Todo esto nos permitirá reenfocarnos. Yo espero que por un periodo de tiempo corto les podré contar sobre nuestro enfoque, sobre nuestro proyecto y después tendremos más webinarios que hablen más en detalle sobre nuestro proyecto. Cambiemos la diapositiva y miremos juntos los privilegios, las ventajas de nuestro sistema. Okay, el ranking centralizado para la compañía, ¿qué significa? Nosotros aquí hemos presentado varias ventajas. Primeramente es que no pierde tiempo porque las operaciones son rápidas, son seguras, eficaces. Si yo quiero obtener un crédito, yo debo dar un montón de documentos. El banco me contesta en 10 días, en un mes, a veces en 2 meses, después de haber estudiado mi tiempo. Pues, y en este tiempo yo puedo perder mi trato porque no todos los socios están dispuestos a esperar. Sin embargo, aquí, gracias a nuestro ranking centralizado, yo puedo mirar instantáneamente, pues, la situación financiera, de la persona que quiere trabajar conmigo. Es un sistema muy eficaz del mundo financiero, además es súper seguro. Por eso la palabra seguridad aquí, digamos así, es algo muy, muy vinculado con nuestro proyecto ND. Y seguimos hacia adelante. Y veamos las comparaciones de la garantía bancaria y de nuestro ranking, cambiando la diapositiva, por favor. Ok, ustedes pueden ver aquí una palabra maravillosa en la diapositiva, la palabra banco. El mundo financiero nació gracias a los bancos, precisamente. Aquí nosotros hablaremos sobre nuestra garantía digital. Hoy, si ustedes quieren obtener un crédito, obligatoriamente deben pedir la garantía digital, sobre todo en Europa y en América. Usted debe tener ciertas características, ciertos requisitos. Si no lo tienen, entonces no obtendrán nada de crédito, nada de garantía digital, nada de esto. No olvidemos que obligatoriamente tendrán que poner como garantía su propiedad equivalente al monto que ustedes piden. También el banco, pues, aplica una inversión irrevocable que puede ser de 2 a 15%. En este por ciento puede entrar también, pues, seguro, etcétera. Pero en cualquier caso, esta contribución no se le devuelve. Este dinero debe gastar simplemente para obtener la garantía bancaria y nadie se le devolverá. También la propiedad que usted pone como garantía, por ejemplo, si en 2 o 3 años
Yo debo volver a obtener mi dinero. Créenme, yo lo obtendré, pero no va a ser el mismo 1.000 del año pasado, porque el dinero, como saben, se desvalúa y respectivamente mi capital también pierde. Igualmente, recuerdan que aquí hay tiempo que se necesita para el desbloqueo y los términos de la entrega pueden ser muy largos, de 90 hasta 120 días. O sea, si yo quiero pactar con algún proveedor, si yo quiero pues hacer un trato con alguien, banco, se puede pues tirar mucho tiempo pensando si es que me lo da o no y yo puedo perder este trato, pero piensen sobre las compañías que se dedican a la importación, exportación, que necesitan comprar pues, por ejemplo, materiales para la producción, no puede esperar tanto. Y si está esperando, pues va a perder este trato porque ningún proveedor querrá esperar 4 meses. Por eso ese sistema realmente es duro. Y si aquí añadimos pues la pandemia, cuando lamentablemente las personas no tienen todos los requisitos para obtener el crédito, pues normalmente de las 100 solicitudes que vienen al banco, pues solamente un 10% obtiene este préstamo. Yo creo que solamente estas cifras ya les deben mostrar que uno debe actuar sin demoras para garantizar nuestro futuro, para cambiar algo en esta vida. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros? Porque la situación actual no le gusta a nadie. Cambiemos la diapositiva. Vamos a mirar juntos las posibilidades. Primeramente es la consulta inmediata. Como yo he dicho, nadie debe esperar una semana. Los pagos electrónicos, los pagos digitales son súper rápidos. Saben que todo lo que está dentro de blockchain no puede cambiarse. Por eso, aquí todo es súper seguro, ya que nosotros utilizamos precisamente la tecnología de blockchain. Como ya he dicho antes, se garantizan los pagos digitales, se podrán aplicar nuestras aplicaciones móviles, de las cuales hablaré un poco más en adelante. Estos pagos instantáneos van a ser garantizados, van a ser seguros y la persona que pague no necesitará pues preocuparse si es que le llega o no. Además, está certificado con blockchain, eso nos permite, por ejemplo, alquilar el coche, la maquinaria, podremos alquilar casas y obtener, por ejemplo, materias primas, porque todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida, todos los momentos cuando necesitamos dinero, pues, ¿cómo pasan? Pues trabajamos para obtener un salario y después pagamos lo que necesitamos. Pero pueden necesitar o pueden imaginar, por ejemplo, un sistema listo, inteligente, que nos podrá ser solventes y además obtendrá esta ayuda gracias a la verificación. Pues gracias a staking obtendrá también ganancia pasiva que va a ayudarle a pagar, por ejemplo, el alquiler de coche o sus casas. Y su salario se le quedará para ustedes porque todos sus gastos relacionados con sus casas, sus servicios pueden ser pagados gracias a staking.
Yo también puedo, por ejemplo, firmar smart contratos con diferentes compañías y gracias a la ganancia que yo obtengo en staking, todo esto me permitirá cambiar mi vida, cambiar el nivel de mi vida y también empezar a vivir la vida de mis sueños. Yo también puedo aprovechar todo esto trabajando con los proveedores. Y hoy es casi imposible obtener estos servicios y precisamente la garantía digital te permite volver otra vez a estas condiciones cuando se les daban rápido. Ven que por la pandemia nadie sabe qué es lo que va a pasar mañana, por eso no todos están dispuestos a dar estos pagos a plazo, estas garantías, y nosotros podremos pues volver a obtenerlo gracias a nuestras garantías digitales, staking y nuestro portafolio. Nuestra plataforma puede ser aprovechada también gracias a la aplicación que se instala en su teléfono, de esto hablaremos un poco más tarde. Mientras tanto, quiero hablar de otra cosa. La innovación del ranking digital. Vale, aquí estamos llegando a lo más interesante. ¿Por qué lo llamamos ranking digital? Porque es realmente seguro, la persona puede obtener acceso muy rápidamente y hemos creado aquí la lista de registros. Como pueden ver, por una parte son gobiernos, municipios, organismos políticos, también son bancos, entidades financieras, también está la categoría de empresas y las personas particulares de Club VIP. Le ofrecemos una educación, una formación básica para ellos. Por eso hemos decidido dividirlo todo en varias categorías para que la persona pueda encontrar fácilmente lo que le interesa. En el caso contrario, si lo pusiéramos todo en un mismo registro, sería todo un caos. Y como pueden ver estas dos últimas líneas que son empresarios y personas privadas, entre comillas está la formación básica y la formación profesional. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que hemos empezado desde la Academia del Inversor Privado? Y es muy importante tener el pensamiento de inversor, uno debe entender el mundo de finanzas, el mundo de criptomoneda, el mundo digital, es un mundo totalmente nuevo. Lamentablemente, para el día de hoy hay pocos profesionales que entiendan bien todo esto, que entiendan bien estas esferas. Por eso, ¿qué es lo que hemos decidido? Que las empresas de cualquier categoría que están en nuestro proyecto, en nuestra comunidad, deben pasar una formación profesional. Ahora mismo, precisamente, ofrecemos una formación profesional que está vinculada con el mundo digital. Esta formación puede ser recibida por una entidad privada física o por toda una empresa. Ahora veamos cómo hemos dividido esta formación por categorías y recuerden que tanto la compañía como una persona privada puede recibir acceso a todos estos momentos increíbles, todas esas posibilidades increíbles que da nuestro proyecto. Pero para obtener esta oportunidad, las personas y las compañías deben pasar la formación. Por eso, primeramente pasamos la formación, después creamos nuestro ranking digital,
para que los proveedores y todas las organizaciones que interactúen con ustedes puedan ver dicho ranking y ver su ranking principal, su ranking personal y ver si es que son si es que usted es una persona solvente de verdad o no. Pueden ver todo el camino que han pasado sus tokens. Y nosotros, mientras tanto, nos ocuparemos de la formación porque es algo que realmente lo necesitamos. Pero iremos paso por paso a la siguiente diapositiva y miremos qué es lo que ofrecemos en plan de formación. Aquí volvemos a la palabra que yo ya he mencionado, seguridad. ¿Qué significa seguridad? Es una palabra muy positiva. O fiabilidad. Sí, fiabilidad significa que yo puedo confiar en compañía, que yo puedo confiar en una persona. Y si usted realmente es solvente, pues el registro lo mostrará. Gracias a su solvencia, usted podrá participar en gran parte de proyectos, podrá obtener también ingresos gracias al staking y sobre todo si entra en la primera fase del proyecto. Primeramente, todos nuestros registros van a estar capitalizados. Es necesario para la seguridad completa. O sea, hemos puesto cierta parte de tokens para capitalizar nuestro registro. Y todo esto permitirá a las compañías que están en el registro participar en diferentes tenders. Normalmente el acceso a los tenders tienen grandes compañías porque tienen medios, tienen garantías, pero si ustedes entran en nuestro registro, ustedes también pueden participar en diferentes concursos, en diferentes tenders, ¿por qué no? Y si ustedes ganan el tender, ustedes podrán compartir el trabajo y distribuirlo, pues bien. Y también obtenemos la posibilidad de ganancia pasiva del staking. Y todo esto todo este monto vamos a recibir cada mes hasta pues el año indicado aquí y podrá gastarlo en formación y para estar en nuestro ranking. Todo esto es accesible hasta abrir nuestro gabinete personal de NDE, mientras estamos en el gabinete personal de Everidge. Bien, ¿qué es el registro de la compañía? Primeramente, nuestro registro podrá ser utilizado entre compañías y entre personas privadas y compañías. Ustedes saben que cuando interactúan dos compañías, pues claro que generan grandes cantidades de venta. Otra parte serán compañías y bancos. Yo como compañía pues necesito clientes, necesito servicio y respectivamente necesito interactuar con los bancos. Por eso, gracias a nuestras garantías digitales, solamente por un clic puede recibir un ranking de su contragente. Y también pueden ver que las compañías pueden colaborar con los gobiernos. Todo esto son grandes oportunidades que ofrece nuestra compañía y nuestro proyecto. Ahora no quiero entrar en detalles, pero créanme que todo esto funcionará
Gracias a smart contratos y blockchain, pero no vamos a enfocarnos solamente en las compañías. Y verán que la gente pues podrá interactuar entre ellos, las personas privadas y también las compañías. Bien, yo cada día, si veo pues una casa normal y corriente, yo siempre pago pues mis cuentas vía teléfono. Yo pago pues crédito. Yo pago préstamo de mi trabajo, de mi coche, perdón. O sea, yo pago por todos los servicios que me permiten tener cierto nivel de vida. Pero nosotros, gracias a las garantías digitales, dentro de nuestro proyecto, podremos obtener lo siguiente. Gracias a unos simples pasos, los pasos que hacemos al pagar nuestro seguro, cuando llenamos el depósito en el coche, si se nos convierte en un hábito, o sea, cuando yo puedo hacer cualquier pago, cualquier depósito gracias al staking, gracias a nuestra aplicación, cuando yo puedo pagarlo todo vía pues teléfono, su vida se convertirá en mucho más fácil. Yo entiendo que yo debo estar en este mundo digital y obtener cierta cantidad de tokens, porque ¿cuál es la diferencia entre tokens y dinero? El token siempre crece en su valor y el dinero pues al revés, se desvalúa, se pierde su capacidad de adquisición. De esto hablaremos al final de la presentación también, pero ustedes deben entenderlo muy bien. Y yo hablaré de esto antes de despedirme de ustedes, porque créanme, es la clave para el éxito. Cambiemos la diapositiva. Es una diapositiva súper importante para entender nuestro proyecto. El que tenga suerte de entrar en nuestro proyecto inmediatamente, pues será todo un afortunado, porque nosotros permitiremos entrar a las primeras, a los primeros 10 millones de las compañías y 100 millones de personas privadas entrar en nuestro proyecto. Y ganar, según el plan marketing, pues si alguien dice yo no quiero ocuparme de esto, no me interesa, yo quiero ser cliente solamente, pero créanme, lo quieren o no, tendrán que hacerlo. Yo voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, si yo soy una compañía y necesito diferentes tipos de materias primas y cuando los proveedores me piden alguna garantía, en vez de, o sea, estas materias primas, ¿qué es lo que hago? Yo ahorro mis tokens, lo muestro a mis proveedores y cuento sobre todas las posibilidades que ofrece nuestra compañía. Créanme que todos los proveedores van a ir corriendo para entrar en nuestra compañía porque van a querer ser parte de nuestro registro, ya que aquí obtendrán las garantías necesarias, garantías pues que les permitirán resolver sus problemas. Ya no recibirán un no de un banco. Esto será pues una gran ayuda en sus gastos mensuales.
Aun si los clientes, por ejemplo, tardan con sus pagos, ustedes siempre podrán cubrir estos pagos con la ganancia pasiva del staking. Por eso la mayoría de las personas ni siquiera pensarán dos veces si es que entrar en esta comunidad o no. Ustedes pueden ver que el volumen de las personas privadas van a ser de 25 mil millones. El volumen de negocios de empresas superará 120 mil millones. Y el volumen de mercado de tokens entre las compañías, entre empresas, yo creo que aquí superaremos 800 mil millones de dólares. O sea que aquí estamos hablando sobre cifras muy serias que podremos ganar gracias a dicho servicio, dicho producto, y podremos ayudar a un 40% de las compañías. Y con tiempo estas compañías se le darán estas garantías muy rápido y claro que no van a costar lo mismo que las garantías bancarias. Y este volumen va a crecer cada mes, cada día, y yo creo que todos nosotros vamos a obtener dividendos que cubrirán totalmente nuestros gastos de la formación. Ahora les estoy contando sobre un mundo totalmente nuevo. Cambiemos la diapositiva, por favor. Aquí vemos una cosa muy interesante que es la creación de nuevos empleos, de nuevas profesiones, porque el nuevo mundo digital necesita nuevas profesiones. Primera profesión es informador, es la persona que participa en la comunidad Everreach. Después es el vendedor digital, una persona calificada para vender los productos NDE. Y de esto va a ocuparse dentro de nuestra compañía. Y la última figura, que es el gerente digital, es una persona experta, una persona que está en nuestro registro, la persona que obligatoriamente pasará un examen después de pasar la formación y va a trabajar con las compañías de ND. Por eso veamos cómo funcionan estas dos profesiones del vendedor digital y gerente digital. Bien, para convertirse en vendedor digital no hay necesidad de aprender 5 años universitarios. Yo vuelvo a repetir que es un vendedor profesional que viene a la compañía, cierra el trato y se registra a una persona física o una compañía. Y yo creo que es una profesión realmente del futuro porque ahora hay una gran cantidad de compañías y de entidades físicas que querrán entrar en nuestro proyecto. Por eso yo les garantizo que la persona que se convierta en digital seller, el vendedor digital va a tener un salario digno. Cambiemos la diapositiva y veamos con qué condiciones uno puede convertirse en el vendedor digital. Bien, habrá que pasar los cursos de formación de vendedor digital y registrarse como autónomo. Y yo creo que en cada país hay su propia variante del autónomo. Si, por ejemplo, el emprendedor individual, empresario privado, autónomo,
autoempleado, no sé, es obligatorio registrarse así para poder cumplir el orden tributario de su país. Y nosotros, para pagarles los salarios, debemos estar seguros de que se hace a base de un invoice, a base de un recibo, un acto jurídico. Bien, hemos ya hablado del vendedor digital y hablaremos de otra profesión más, que es el gerente digital. Aquí vemos digital manager. Escúchenme atentamente, por favor, porque no todos los gerentes digitales es una persona única, o sea, son personas iguales, sino que hemos dividido los gerentes digitales en dos tipos. Tenemos la lista A, que no incluye actividad referida a los terceros, o sea, son especialistas que trabajan en sus propios gabinetes personales o en los gabinetes personales de sus compañías. ¿Ustedes recuerdan que estas compañías van a trabajar solamente para su compañía? Si hablamos sobre la lista B, ya es actividad referente a los terceros. O sea, expertos que trabajan en sus propios gabinetes personales, en los gabinetes de sus compañías o en nombre de terceros. Pero aquí se necesita el registro como un empresario, como un autónomo. Y esta lista está dividida en otras 5 categorías más. Bien, 5 secciones. La primera sección es el derecho de utilizarlo para la actividad familiar, o sea, deben pasar la formación básica. En las secciones 1, 2, 3, 2, 3, 4 y 5, pues son categorías diferentes, como pueden ver. Aquí quiero volver un poco atrás y recordarles que todos los que pasen la formación para el vendedor digital y pasen el examen a base de los puntos que reciban, respectivamente recibirán también la posibilidad de trabajar con los empresarios individuales, con sociedades de responsabilidad limitada, con holdings, con sociedades accionistas. O sea, aquí todo dependerá precisamente de la cantidad de puntos. Todo está en sus manos. Todos los sellers que pasen el examen antes de que salga nuestro gabinete personal a la luz, serán premiados con una formación para el vendedor digital. O sea, ustedes no solamente van a ganar con este proyecto, sino que van a obtener bonificación adicional, formación para un nuevo trabajo que realmente les servirá en esta vida. Y en cuanto que ustedes pasen el examen, ustedes estarán en nuestro registro el registro de nuevas profesiones, y son profesiones desconocidas hasta ahora. Bien, aquí vemos una palabra que es formación. Hoy ya he hablado del tema, pero formación precisamente en el formato de nuestro proyecto es muy interesante. Veamos rápidamente todas las etapas que ofrece nuestro proyecto. Quiero recordarles que para las personas privadas será un tipo de formación que dividimos en dos partes, y para las compañías también será su propia formación más código. Bien, ¿en qué consiste la formación? Es el curso formativo de NDE, que se compone de 15 secciones. En cada sección hay 4 lecciones. En general, resultan ser 60 lecciones.
Veamos más en detalles cómo hemos separado estas secciones. Aquí empezamos con las entidades físicas, con personas privadas. Aquí pueden ver dos tipos de formación, estándar y plus. Pueden ver también aquí el precio de dichos cursos y yo creo que es un precio súper bajo y yo creo que muy pronto subirá en precio. Por eso yo en su lugar no me quedaría esperando si no obtendría esta formación. La formación estándar por $100 es sobre el uso personal. O sea, yo aprovecho estas garantías que me permiten no involucrar en mis tratos a los bancos, por ejemplo, entre personas privadas. Si yo hablo sobre la formación plus que cuesta $400, pues incluye la formación estándar y además yo también debo conocer todos los derechos que me permiten aprovechar las herramientas bancarias y las herramientas del mundo financiero. Si yo paso la formación estándar y después necesito la formación plus, no se podrá hacer un upgrade, no se puede hacer una actualización y tendrá que pagar los $400 enteros. Por eso mi consejo es comprar la formación plus inmediatamente y así ahorrarle $100, porque la formación estándar entra en la formación plus y es muy importante empezar, aunque sea con los pasitos pequeños. Obligatoriamente, aún con pequeña cantidad de tokens, empezar, digamos así, crear su propio ranking. Aún si ustedes tienen niños pequeños, ahora pueden empezar a crear el ranking suyo y para el 18 cumpleaños del niño, imaginen qué precio puede tener este ranking, la historia del ranking que le permitirá obtener todo lo que sea y es muy importante. Es simplemente mi consejo, pero el que decide al fin y al cabo es usted. Cambiemos la diapositiva y veremos la formación para la compañía. Aquí lo hemos dividido en cuatro secciones. La primera sección era accesible para las entidades físicas. Ahora vemos formación para los empresarios, para sociedades de responsabilidad limitada, para accionistas, para holdings. Bueno, aquí pueden ver la formación más completa, es la de holding, pues $25,000 que puede ser adquirido por pago a cuotas, a plazos. Si ustedes, por ejemplo, es la sociedad de responsabilidad limitada, usted no puede comprar una formación inferior de su rango, o sea, no puede comprar la formación de 2.500, le será accesible solamente o por 12.500 o por 25.000. Cambiemos la diapositiva y veamos cuánto cuestan los códigos de nuestro registro. ¿Se acuerdan que primero yo paso la formación y después necesito obtener el código de nuestro registro? Bien, entonces hemos dividido igualmente aquí dos tipos de códigos. Antes de que aparezca nuestro gabinete personal, el registro va a costar 2,5 mil euros y además va a obtener el ingreso del staking. O sea, el ingreso va a ser mensual en UNTB hasta el diciembre del año 30.
Después de que aparece nuestro gabinete personal, ya no tendrá la posibilidad de adquirir dicho código. El registro se separará en formas de propiedad, será $500 o $10,000 para algunos, pero ustedes ya no tendrán la posibilidad de obtener un ingreso del staking. O sea, ustedes necesitarán estar en el registro para obtener acceso a la garantía digital. Nadie les obliga a estar en el registro, pero si usted está en el registro, todo eso le garantizará cierta seguridad, cierta fiabilidad, y usted obtendrá no un rechazo del banco, sino un sí del banco, porque usted estará en este ranking. Este ranking puede ser controlado gracias a un par de clics y todo esto le garantizará cierta fiabilidad y seguridad. Cambiemos la diapositiva. Y aquí llegamos a nuestro plan de bonificación. Esto significa, pues, la forma de trabajar y ganar con nosotros. Hoy hemos hablado sobre diferentes gabinetes personales. Ahora estamos trabajando en el gabinete de Everidge, respectivamente el plan compensatorio, gracias al cual recibimos nuestras ganancias. Para el día de hoy, ustedes deben basarse en marketing plan de Everidge. En la siguiente diapositiva verán cuál es el premio que ofrecemos para nuestro vendedor digital. Y este plan de bonificación se lanzará después de abrir nuestro nuevo gabinete personal. El primer nivel, si yo soy un informador y si la gente, los privados y las compañías, pues se registran en mi primera línea, yo gano cierto interés. Si yo soy el vendedor digital y cierro los tratos con otras estructuras, no obtengo 7% aquí, sino 7% por el plan de bonificación de Everidge. Y cuando aparezca nuestro nuevo gabinete personal, inmediatamente funcionará nuestro nuevo plan de bonificación. Solamente piensen cuánto puede ganar un vendedor digital cada día si realmente se dedica a este trabajo, si se encuentra con las compañías y cerrar los tratos. Imaginen, si yo cierro 2 o 3 tratos al día, ¿cuánto podré ganar? Cambiemos la diapositiva. Aquí hemos calculado los premios del vendedor digital. 7% de 2.500 es 175 USDU. Y toda esta ganancia, todo este premio puede llegar hasta 1.750 USDU. O sea, si yo soy vendedor, cierro el trato por 5.000, yo gano 350 USDU. Pero esta cifra la ganaré solamente cuando nuestro nuevo gabinete personal se lanzará. Cuando se lanzará el gabinete personal, yo ganaré 600 USDU según nuestro nuevo plan. Mientras tanto, mientras estemos con el plan marketing de Everidge, pues ganaré 350 USDU, tal como está escrito aquí. Estas son ganancias, de cualquier modo, increíbles que nos permitirán vivir la vida de nuestros sueños. Ahora yo les pido a cambiar la diapositiva, porque cuando yo descubrí el potencial de nuestro proyecto,
Yo elaboré una estrategia de éxito. Bien, ¿qué es lo que debo hacer? Primeramente, unirme a la comunidad. ¿Cuál es mi plan? Yo reservo un código, obtengo la formación, paso la formación, apruebo el examen, creo una calificación digital, obtengo tokens, después yo paso a la realización, registro a mi compañía, en el registro se le asigna un código y empiezo a actuar en la comunidad. Por eso, cuanto más gente pueda atraer, con más gente podrá intercambiar las garantías. Y después llegamos al éxito. Yo registro la garantía digital y recibo dinero de los bancos. Créanme, solamente el comienzo de una nueva paradigma económica que debe crecer y ser nuestro hábito. Deben entender el potencial de nuestros tokens, porque yo quiero que se queden unos minutitos más y les mostraré las últimas tres diapositivas. Aquí hablaremos sobre una cosa que une a muchas cosas, a mucha gente y sorprende a mucha gente realmente. Pues aquí vemos pan y arroz. Una parte del mundo se alimenta de pan y otra parte de arroz, ¿verdad? Como alimento principal. Aquí yo he tomado los precios promedios de arroz y de pan. Bien, aquí por favor no se fijen en las cifras, sino escúchenme atentamente. Hace 2 años, 1 kilo de pan en un promedio costaba 3,2 dólares. Si yo en 2019 quisiera comprar 1 kilo de pan por Crypto Units, pues habría pagado 2.206 Crypto Units. Para el momento de hoy, en 2021, yo necesitaré solamente 9,2 CRU para comprar este kilo de pan. Y teniendo en cuenta de que el precio de Crypto Unit será 40 céntimos, si nosotros miramos el año 2023, podrán ver que el precio del pan crece, llega hasta 4 dólares. Y si yo pago en Crypto Units, pues solamente tendré que pagar 3 céntimos, teniendo en cuenta que Crypto Unit valdrá 114 dólares. Lo mismo pasa con arroz. Aquí he tomado el pan y el arroz porque son elementos básicos que, digamos así, está presente en la vida de cada persona. Y lamentablemente, cada día el precio de este producto va creciendo. Si ustedes echan un vistazo a la cantidad de tokens, cada año la cantidad de tokens va menguando, va decreciendo. Pero miren la siguiente diapositiva. Aquí he tomado otros objetos que están relacionados con la inversión. Pueden ver aquí es oro, Ferrari. ¿Por qué he escogido Ferrari? No porque soy italiano, sino porque es una compañía cuyas acciones, pues cuando el banco toma las acciones como garantía, lo toman uno por uno. Y dichas acciones crecen constantemente a pesar de nuevas crisis. Ven que en 2019 el oro costaba 40 dólares por 1 gramo. En 2021, 55, en 2023, 75. Yo me basaba en el pronóstico y pues he visto 75 dólares por 1 gramo. Lo mismo pasa con Crypto Unit. La cantidad de Crypto Unit que yo gastaré en 1 gramo va decreciendo y llega hasta 65 céntimos de Crypto Unit por 1 gramo. Deben ponerse a pensar sobre estas cifras.
Y quiero terminar mi presentación con la última diapositiva, que es muy importante. O sea, aquí tomamos o arroz o el pan, ¿y qué es lo que pasa? Sí, hoy nuestro crypto unit cuesta 40 céntimos, pues por esta cantidad de crypto units, pues en 2023 el precio del pan crecerá hasta 4 dólares respectivamente. Debo trabajar más. Pero con la misma cantidad de tokens, 9,3 crypto units. Y yo podré comprar ya no un kilo de pan, sino 286 kilos de pan. Imaginen, si yo tengo hoy $1,000, $5,000, no importa cuánto tenga, en 2 o 3 años, con la misma cantidad de dinero, yo compraré menos cantidad de productos. Y con los tokens todo funciona al revés. Con la misma cantidad de tokens que yo tengo hoy en día, el año que viene o al pasar 5 años, yo podré comprar 2, 5, incluso 10 veces más productos. Por eso todo eso debe convertirse en su hábito. Debe atraer la máxima cantidad de gente posible a nuestra compañía y nosotros cambiaremos este mundo. Y esta herramienta realmente nos permitirá garantizar la seguridad y la prosperidad tanto a las personas privadas como a las compañías. Le agradezco mucho su atención. Espero poder verles el 3º y el 4 de julio en Italia. Y para los que no pueden visitar nuestro evento, también hemos lanzado entradas para la transmisión en directo, para el streaming, y nosotros les contaremos sobre las últimas noticias de nuestro proyecto NDE. En nuestro proyecto YouGain verán productos que realmente les dejarán súper sorprendidos, sin palabras, digamos así, los que puedan ver con sus propios ojos ese evento o por participar en directo, pues créanme, su vida nunca volverá a ser la misma. Les espero a todos en nuestro evento en julio. Les deseo un buen día. Si ahora planean tener una merienda, buen provecho. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao y hasta luego.